Llevo años esperando un descubrimiento como el que se acaba de producir en Göbekli Tepe. Y es que un equipo de arqueólogos ha hallado un preciso patrón geométrico que se encontraba oculto hasta ahora en esta enigmática construcción. Esto demuestra la existencia del primer proyecto arquitectónico de la humanidad. Además, lo más importante es que evidencia una jerarquía mucho más compleja de lo que se creía hasta ahora y unos conocimientos muy avanzados en una época muy remota. Tanto que obligaría a la comunidad científica a reescribir la teoría oficial sobre las últimas sociedades de cazadores-recolectores y las primeras sociedades sedentarias. Encontrándonos, por lo tanto, ante un hallazgo realmente incómodo para un amplio sector científico. Pero antes de mostraros a fondo este nuevo descubrimiento y para que podáis entenderlo mejor, os voy a explicar rápidamente, por si alguien aún no lo conoce o para poneros en contexto, qué es Göbekli Tepe. Veréis, para conocer esta increíble construcción debemos de viajar hasta el sureste de Turquía, cerca de la frontera con Siria, donde en 1995 el arqueólogo alemán Klaus Schmidt excavó una colina artificial y encontró uno de los descubrimientos más importantes de la historia, Göbekli Tepe. Esta construcción milenaria está formada por diferentes estructuras circulares, elaboradas principalmente por colosales bloques de piedra en forma de T, que debieron de suponer una tarea ingente para ser tallado, desplazado y colocado en una época tan remota y con una tecnología tan primitiva. Pero es que, además, estos bloques de piedra están decorados con una grandísima cantidad de relieves que representan principalmente animales de todo tipo, como por ejemplo zorros, jabalíes, patos, arañas, hormigas o serpientes. Y sobre todo ello, destaca un animal muy específico, un animal que está elaborado en tres dimensiones sobre uno de estos bloques de piedra. Este animal, que veis ahora mismo en pantalla, hay quien lo define como una especie de cocodrilo, aunque podría tratarse, tal vez, de un ser híbrido. Obviamente, todos estos animales intrigan muchísimo a los investigadores, ya que no saben por qué fueron elaborados. Pero sin duda, lo que más desconcierta a los arqueólogos es la increíble antigüedad de Göbekli Tepe. Y es que esta construcción comenzó a ser elaborada hace nada más y nada menos que 12.000 años. Y pensad que hasta ahora los historiadores afirman que en esta época los individuos que vivían eran cazadores-recolectores. Es decir, que eran personas que llevaban una vida nómada, desplazándose de un lugar a otro en busca de alimento. Sin embargo, no encaja esta teoría con la construcción de Göbekli Tepe, ya que difícilmente dedicarían tantísimo esfuerzo en construir algo así si luego no iban a vivir permanentemente en esta zona, haciendo uso de esta construcción. Además, Göbekli Tepe, que se calcula que pudo haber sido construida hasta por miles de personas, es una construcción muy adelantada a su época. Pensad que se puede equiparar con Stonehenge, que es también una estructura circular formada por colosales bloques de piedra. Sin embargo, Göbekli Tepe se construyó 9.000 años antes que Stonehenge. Por lo tanto, el estudio de Göbekli Tepe puede alterar fácilmente la percepción que tenemos sobre los seres humanos que vivían en el año 10.000 a.C. Y claro, todo el mundo se pregunta el motivo por el cual se dedicó tantísimo esfuerzo en una época tan remota para elaborar una construcción como Göbekli Tepe. Pues bien, según la idea más aceptada, la más generalizada, es que esta construcción es un santuario, un lugar de culto, por lo que sería el primer templo construido de la historia de la humanidad. Pero ojo, no todo el mundo está de acuerdo con esta respuesta. También se habla de que podría ser un lugar de enterramiento y de honor a los muertos, siendo los animales un símbolo de protección, tal y como ocurriría posteriormente en el Antiguo Egipto. Otros, por el contrario, afirman que en realidad se trata de viviendas, en las que se supone que residirían las personas más influyentes. Además, hay quien cree que tendría un significado astronómico, con referencias y direcciones hacia determinadas constelaciones, tal y como sucede en muchas construcciones de la antigüedad. Lo cierto es que aún no se sabe casi nada de esta época
ni de este enigmático lugar. Tal vez por esto, el reciente descubrimiento es de una grandísima importancia, ya que nos arroja algo de luz sobre una de las etapas más oscuras y a la vez interesantes de la historia de la humanidad. Y es que el nuevo hallazgo obliga a cambiar por completo la percepción que se tenía de los constructores de Göbekli Tepe, ya que nos demuestra la existencia de arquitectos en esta época. Y sin duda, una grandísima habilidad e inteligencia muy superior a la que se creía hasta ahora. Veréis, como os comentaba al principio, dos arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv, en Israel, acaban de publicar un estudio científico en el que demuestran la existencia de un patrón geométrico preciso que se encontraba oculto hasta ahora en Göbekli Tepe. El nuevo estudio refleja cómo, si trazamos una línea desde el centro de los tres recintos más antiguos de Göbekli Tepe, obtenemos un triángulo equilátero perfecto. Y muchos pensarán que esto podría ser de casualidad. Sin embargo, conseguir algo así por pura casualidad es prácticamente imposible. Recordemos que cada uno de los lados de este triángulo tendrían exactamente las mismas medidas, casi 20 metros de longitud. Y para conseguir algo así, debió de ser previamente diseñado un plan arquitectónico, tal y como afirman sus descubridores. Por esto, ya podríamos hablar de, al menos, la existencia de un arquitecto 9000 años antes del primer arquitecto conocido hasta ahora en la historia, que fue Imhotep, el constructor de la primera pirámide que se elaboró en Egipto, la famosa pirámide escalonada de Zoser, en Saqqara. Así, tal y como afirman sus descubridores, se pone de manifiesto una sociedad jerarquizada, mucho más compleja de lo que se creía hasta ahora. Pero, sin duda, para mí, lo más importante de este descubrimiento es el hecho de abrir los ojos a un amplio sector de personas que no creían lo que llevo diciendo desde hace años, que todo es muchísimo más antiguo de lo que nos cuentan y que, sin duda, la historia oficial está equivocada, ya que, por desgracia y por norma general, lleva sin actualizarse muchísimo tiempo. Y es precisamente esta información desactualizada la que, aún a día de hoy, se estudia en los colegios y en algunas universidades por todo el mundo. En este sentido, por ejemplo, no hay nada más que ver las cuantiosas evidencias de un poblamiento de América muchísimo más remoto a lo que nuestros libros de historia reflejan. Pero bueno, volviendo a Göbekli Tepe, lo mejor de todo es que aún se cree que hay muchísima más estructura oculta esperando a ser descubierta. Por lo que en los próximos años, la idea general sobre las primeras poblaciones sedentarias va a cambiar muchísimo. De hecho, gracias a los últimos análisis de ADN sobre el trigo domesticado, se ha podido determinar que fue tan solo a 30 kilómetros de distancia del yacimiento de Göbekli Tepe donde se domesticó por primera vez el trigo salvaje. Es decir, que se cultivó de manera deliberada una plantación de trigo, dejando de ser así recolectores y comenzando con la agricultura. Y por si todo lo que hemos visto hasta ahora fuera poco, he decidido dejar para el final del vídeo el misterio más grande que rodea Göbekli Tepe. Y es que resulta que después de miles de años de uso, de repente, la sociedad que construyó y vivió en torno a Göbekli Tepe abandonó de golpe el lugar. Pero antes de eso, y para sorpresa de todo, enterró y ocultó bajo toneladas de arena esta misteriosa construcción, pasando así desapercibida durante miles de años en forma de una montaña artificial. Esto ocurrió hacia el año 8000 a.C., momento en el que se debió de llevar a cabo un ingente trabajo para conseguir ocultar por completo Göbekli Tepe. Nadie sabe por qué ocurrió esto, por qué actuaron de esa manera, pero al menos, gracias a eso, Göbekli Tepe se mantuvo como una cápsula del tiempo, resguardado de los efectos de la erosión y llegando hasta nuestros días de una manera casi perfecta. Me encantaría conocer vuestra opinión sobre todo esto. ¿Creéis que todo es más antiguo de lo que nos han contado? ¿Creéis que los científicos ortodoxos deberían de tener una mente mucho más abierta hacia nuevas evidencias científicas que puedan tambalear por completo la teoría oficial? ¿Creéis que definitivamente este hallazgo cambiará la teoría sobre las últimas sociedades cazadoras-recolectoras y las primeras sociedades sedentarias?
¿O por el contrario, todo seguirá como hasta ahora y se necesitará muchísimo más hallazgo importante para que esta idea cambie? Voy a estar leyendo y respondiendo a todas vuestras opiniones en la caja de los comentarios. Y lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí una vez más y nos vemos pronto con nueva información.